Hoy, último sábado del año y muchas actividades. Yoga especial, el ukulele. ¿Sabes qué es el ukulele? Sí, un instrumento, una guitarrita pequeñita que lo trae la profesora Isabel Cristina para despedirse con ustedes con buena música. Yoga, el espíritu, la Navidad también, concentración, la parte mental y ante todo el movimiento que lo sabe hacer la profesora Isabel Cristina Zuluaga Aristizábal, gracias a Casa Prema, que se vinculó a estas actividades. Gracias a TV Peñol. Una feliz Navidad, espero hayan compartido y que venga el año nuevo, el 2021, muy pronto. Profe Isabel, la dejamos. Clase de yoga, ukulele para el día de hoy, qué bueno. Aguas y aseo y la alcaldía, todo por mi gente, bienvenida. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos ven en redes sociales. Como ven, hoy también traigo una clase diferente. Recuerden que la clase anterior fue sobre una meditación, que es una parte importante del yoga. En esta ocasión les traigo otra forma de yoga que se llama Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Son alabanzas y cantos a Dios en el primer idioma de la humanidad, que es el sánscrito. Igual, dentro de todos los cantos que les traigo, a estos cantos se les llama mantras. Traigo algunos que tienen pedacitos de la letra en español. En general son muy lindos y, aunque no entendamos la letra de la canción o del mantra, recuerden que son alabanzas a Dios y nos ayudan a conectar con la esencia divina de cada uno. Asimismo, trae otros beneficios. Dentro de estos beneficios está el ayudarnos a salir de los bucles de pensamiento. Los bucles de pensamiento son esos pensamientos en los que estamos como las vaquitas rumiando: y si yo le hubiera dicho esto, y si yo hubiera hecho esto, y si yo mejor hubiera pensado de esta manera, y si no hubiera actuado de aquella. Entonces nos ayuda a salir del easy. Y también nos ayuda a controlar y a mantener nuestro sistema nervioso en forma, sereno y tranquilo. Van a ver cómo estos mantras, aunque ustedes no los canten, van a tener un efecto benéfico en todo su ser, en todo su cuerpo, a nivel físico, mental, espiritual y emocional. Yo hice una maestría en musicoterapia y mi tesis era sobre los mantras. Mi tesis se llama El mantra como coadyuvante en la intervención en musicoterapia. Hice un trabajo de campo para ello y pude evidenciar los efectos positivos que trae no solamente a nuestra salud física, emocional, espiritual, en los mantras, sino a todo nivel y de sociabilización también. Entonces, vamos a empezar con nuestro OM inicial. El OM es el mantra por excelencia. El OM es el sonido de la creación. Inhalamos. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Nos preparamos para el OM. Inhalar. Oh, llevamos las manos al centro del pecho en postura de oración, entonamos Om Shanti Om Paz. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Inhalar. Exhalar. Llevamos las manos al centro de la frente, hacemos una venia. Damos la bienvenida a la práctica diciendo Hari Om Tat Sat. Vamos a iniciar
con un mantra que se llama el himno al Señor Krishna. Este es mi mantra favorito, tiene una parte en español y dice así. Sri Krishna Govinda Hare Murare Nata Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murare Nata Narayana Vasudeva Govinda Hare Murare Nata Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murare Nata Narayana Vasudeva Aquí viene la parte en español, es muy linda. Tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi hermano y mi amigo también. Tú eres conciencia y sabiduría. Todo Señor para mí. Tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi hermano y mi amigo también. Tú eres consciente y sabiduría. Tú eres mi todo, Señor, para mí. Sri Krishna Govinda Hare Murare Nata Narayana Vasudeva. Sri Krishna Govinda Hare Murare Nata Narayana Vasudeva. Inhalamos la vibración del mantra. Retenemos unos segunditos. Exhalar por la nariz. Muy bien. Cuando cantamos este tipo de mantras, generalmente, cuando hay una audiencia, se canta en forma pregunta-respuesta. Es decir, quien dirige el mantra, en este caso sería yo, canta una frase y la audiencia la repite. Y luego el mantra se toca y se canta más rápido. Aquí como estamos en
en un aprendizaje nuevo, en un conocimiento nuevo, lo estoy haciendo lento y obviamente sin repetición porque la audiencia está detrás de cámaras. Bueno, continuamos con un mantra que se llama Radha Krishna. Recuerden que cada uno de estos mantras es una alabanza a Dios, que Dios responde a todos los nombres y a todas las formas. Dios es políglota, entiende todos los idiomas. Este se llama Radha Krishna y dice así. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Radhe Radhe Govinda Murari Gopala. Radhe Radhe Govinda Murari Gopala. Radhe Gopala Murari Gopala. Radhe Gopala Murari Gopala. Radhe Radhe Govinda Murari Gopala. Radhe Radhe Govinda Murari Gopala. Radhe Gopala Murari Gopala. Radhe Gopala Murari Gopala. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Radhe Radhe Govinda Murari Gopala. Radhe Radhe Govinda Murari Gopala. Radhe Gopala Murari Gopala. Radhe Gopala Murari Gopala. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radha Krishna Karna Lola Radhe Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Radhe Govinda Murari Govinda. Inhalamos la vibración del mantra. Retenemos unos segunditos. Exhalar por la nariz. Muy bien. Continuamos con un mantra que se llama Jaya Shiva Shankara. Y dice así. Jaya Shiva Shankara Bam Bam Hara Hara. Jaya Shiva Shankara Bam Bam Hara Hara. Hara 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 Bol Hare. Hara 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 Bol Hare. Shiva 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 Adi Sundara. Hara 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 Adi Sundara. Hey Parameswara Dayakaro. Hey
Parameshwara Dayakaro Jaya Shiva Shankara Bam Bam Kara Kara Jaya Shiva Shankara Bam Bam Kara Kara Hara Kara 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 Hara Bol Hare Hara 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 Bol Hare Shiva 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 Adi Sundara Hara 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 Adi Sundara Hey Parameshwara Dayakaro Hey Parameshwara Dayakaro Jaya Shiva Shankara Bam Bam Hara Hara Jaya Shiva Shankara Bam Bam Hara 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 Bol Hare Hara 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 Bol Hare Muy bien. Y para terminar, vamos a cantar otra canción, otro mantra que tiene un poco de letra en español. Préstenle mucha atención porque tiene una parte donde dice: esta es la esencia del yoga. Vamos a escuchar cuál es la esencia del yoga. Entonces dice así: Shidanan, Shidanan, Shidananda ho, Harakalame, Alamasta Satchita, Nanda ho. Shidanan, Shidanan, Shidananda ho, Harakalame, Alamasta Satchita, Nanda ho. Saber y dicha, saber y dicha, dicha absoluta. En todo momento soy conciencia y dicha absoluta. Saber y dicha, saber y dicha, dicha absoluta. En todo momento soy conciencia y dicha absoluta. Shidanan, Shidanan, Shidananda ho. Harakalame alamasta satchita nanda ho Shidanan Shidanan Shidananda ho Harakalame alamasta satchita nanda ho Sirve, amada, purifica, medita, realízate. Sé bueno, haz el bien, sé amable y compasivo. Sirve, amada, purifica, medita, realízate. Sé bueno, haz el bien, sé amable y compasivo. Shidanan, Shidanan, Shidananda ho. Harakalame, alamasta, satchita, nanda ho. Shidanan, Shidanan, Shidananda ho. Harakalame alamasta satchita ananda ho. Adáptate, ajustate, acomódate. Tolera el insulto y la ofensa es la esencia del yoga. Adáptate, ajustate, acomódate. Tolera el insulto y la ofensa es la esencia del yoga. Shidanan, Shidanan, Shidananda ho. Harakalame, alamasta, satchita, nanda ho. Shidanan, Shidanan, Shidananda ho. Harakalame, alamasta, satchita, nanda ho. Bueno,
Inhalamos. Retenemos unos segunditos. Exhalar por la nariz. Terminamos con el Om, inhalar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Llevamos las manos al centro del pecho en postura de oración, entonamos Om Shanti, Om Paz. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Inhalamos la vibración del mantra. Retenemos unos segunditos. Llevamos las manos al centro de la frente. Damos la despedida a nuestra práctica diciendo Hari Om Tat Sat. Vamos a frotar las manos con fuerza, que se calienten. Y vamos a compartir el mantra de la felicidad. Lokam, Samastam, Sukhino, Bhavantu. De todos los seres, de todos los tiempos, de todos los mundos, sean eternamente felices. Llevamos las manos arriba, hacemos un arco iris de luz, compartiendo esta energía con el universo. Nos damos un abracito, nos agradecemos porque cada vez nos adaptamos mejor a la práctica, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a todas las cosas nuevas. Muy bien. Agradecemos muy especialmente a la producción de TV Peñol, a la alcaldía Todo por mi Gente, a Aguas y Aseo y al Interpi. Recordemos nuestros 6 pilares de la salud: una alimentación saludable, hidratación, tomar sol, hacer ejercicio, o dentro del ejercicio nos sirve cualquiera de las propuestas que nos ha traído el INDERPE, tener un sueño reparador y pensamiento positivo. Recuerden que yo soy Isabel Zuluaga de Casa Prema. Cualquier información pueden comunicarse conmigo al 310-417-6624. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo más fuerte, los amo y ya este es el último programa del año, así que feliz año y que este 2021 sea un año lleno de caminos abiertos, de cosas positivas, de mucho amor y de muy buenos proyectos. Amén. Muchas gracias.